motivo se le clausura acá a la señora su establecimiento, señora? Porque no tiene licencia para aperturar este establecimiento y que viene funcionando, al parecer, de la documentación que ha alcanzado desde el año 2006. No es posible, pues. Tiene que tener licencia para seguir funcionando, ¿no? Operando, desarrollando sus actividades. ¿La municipalidad va a seguir siendo de este tipo de actividades? Sí, estamos iniciando, es un plan operativo para ver todos los locales comerciales, industrias que estén operando sin licencia. O sea, están funcionando clandestinamente. ¿Este es uno de los motivos por lo que se están clausurando estas empresas clandestinas? Sí, principalmente porque no tienen licencia, ¿no? Y aparte sus desagües vierten al aire, así como usted ve, al riachuelo, de tal forma que contamina, y justamente es la voz de los vecinos que están haciendo sus quejas, ¿no? Y por eso estamos haciendo esta campaña. Me contestó la municipalidad, ni si no tengo ni una carta que la municipalidad me haya contestado. Y ese documento, por eso hasta ahora no gestionamos nada, porque todo el tiempo no podemos estar pagando dinero. Aquí tengo mi cartón, mi licencia que yo tuve. ¿Qué rubro? ¿Es fábrica, se dedica a qué? ¿Es lavandería? Sí. Esto ya venció. Sí. Mire, en realidad en este momento estamos siendo contaminados por muchas industrias que están contaminándonos, y esto estamos en zona residencial. Pero hay que ser realista, estas industrias están asentadas acá, no ahorita. Todo este daño que está sufriendo Santa María y Huachipa, especialmente el club, la capitana, se debe solamente a la autoridad anterior, que fue una alcaldesa, Angélica Fonseca. Pero ahora, como tenemos un nuevo alcalde, estamos exigiéndole que tiene que ordenar esta zona. ¿El alcalde cumple con sus peticiones? En este momento el alcalde tiene recién 6 meses de gestión. Estamos viendo, ¿no? Hace el día viernes le hemos hecho un pedido formal con una marcha para que por favor trate de ordenar en nuestra comunidad. Y me parece que con este operativo que está haciendo ahora, me parece que está colaborando, ¿no? Esperemos que continúe y podamos, con ayuda de la comunidad, de la sociedad civil, se pueda solucionar estos problemas. La señora, traiga los documentos que usted tiene, le está pidiendo el policía municipal. Traiga los documentos. Ya lo voy a tomar foto. Papá, ya, papá. Traiga los documentos, nada más. Ya, paso uno, nada más. Ya, vamos, ya que te enseñe los documentos, nada más que te enseñe los documentos. Uno, ya. Pero paso ya, ¿ok? Útiles, ya con el informe legal todo, vamos a proceder al cierre, a la clausura. Y la clausura significa toda una infraestructura, tapiarlo, no es simplemente ponerle un simple cartel. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Lo invitaremos para que usted vea. En estos mismos lugares vamos a proceder a clausurarlos. No, esto va a ser un trabajo continuo. Sí, vamos a tener hacer estudios previos. Y iremos mejorando nuestro sistema de este tipo de acciones. Policía Nacional nos ha mandado un efectivo porque ellos se encuentran ahorita con lo de la PEP, están replegados su personal. La Policía Ecológica nos ha dicho que le remitamos el informe para que nosotros vamos a remitir el informe, que aparte de clausura hemos constatado de que existen desagües, que desagüe de estos contaminantes tóxicos a los canales de regadío. Y esto va a ir a la Fiscalía de Prevención del Delito para que junto con Digesa puedan ya proceder, no solamente ya la clausura la hace la municipalidad, vienen otro tipo ya, denuncias penales, esto ya tiene incluso hasta pena de cárcel ahí por esto. No, está bien que lo clausuren en la bandera porque no llega a dormir la noche, pues mucha contaminación, uno ya no va a llevar ni siquiera la edad ya, los pulmones. Allá arriba, especialmente las 24 horas atrás de la bandería. Allá por andar la señora Teresa. Ah, a su ladito ahí.
Estamos iniciando este proceso de fiscalización en esta gestión que, como ustedes saben, tiene poco tiempo, pero esperamos hacer todas las semanas, no solamente en esta avenida, sino en diferentes avenidas, hacer el proceso de fiscalización, evitando que se contamine Huachipi y podamos rescatarla como una zona ecológica, ¿verdad? Efectivamente, la gestión anterior ha otorgado licencias en muchos casos sin corresponder a la zonificación y a las normas establecidas, y es por eso que han venido funcionando depredando el medio ambiente. Nosotros somos una gestión nueva que hemos iniciado comprometidos con los vecinos para poder proteger el medio ambiente, que es importante para todos.